¿Quieres hacer minutos? Y ahí para que me voy a poner en mute. Lo que pasa es que si no todo el mundo está escuchando lo que hablamos, pues. Ah, ya, pero ahorita. Es más interesante escuchar la señora, no se preocupe. Sí. Todos te escuchamos, todos te estamos escuchando y te estamos viendo, Nelson. Señorita, Emilia. Oye, ya sabemos que es obediente, no se preocupe, señora. Buenas noches. Nelson Hernández, 23 promoción presente. Bienvenido, bienvenido, Nelson. Un gusto. Buenas noches. Luis Marroquín, 21 promoción. Buenas noches, Lucho. Qué gusto tenerte nuevamente. Gracias, María. En todo sitio lo veo a Lucho, cara. Mi técnico. Dios. Pepito. Desde el colegio te veo en tercer año. Cabreado por todo sitio. Sí, sí, caramba. Escapándose de ahí, cae. ¿Ah? Oye, ¿qué pasó? Ya. Acá estoy. Saludos, Luchito. De igual manera, caballero. Cordialmente. Cállate en los sopraínos, están todos completos. Qué bueno, qué bueno. Faltamos, hay otros que están Emilio en el camino. Carbonell, ya van 20 ahorita. Ajá. Mira, poco Pepe Lucho se cayó del puente ya. Sí. Bueno, para comentarles, cadetes, que también tenemos damas en la reunión y nos están acompañando porque el doctor Víctor Plaza también ha invitado, obviamente ha pasado la voz a sus invitados, ¿no? Entonces, cada vez está creciendo más nuestras reuniones, no solamente ex cadetes, sino también hemos estado la semana anterior con cadetes del colegio, invitados, siempre tenemos invitados, ya sean invitados personales de nuestros expositores o también invitados de otros colegios, ¿no? De Guadalupe, de Elías Aguirre, etcétera. Acaba etcétera. De llegar José Barbarán de Estados Unidos. Pepe, buenas noches. Saluda acá a los compañeros. Bienvenido, buenas Pepe. Noches. Sí, no puedo establecer el video. ¿Alguna sugerencia? Sobre la cámara. En el extremo inferior izquierdo, la camarita debe estar con una línea bloqueando, sí, la cámara. Está. Dale un clic para que se abra. Ya está. Ahí está, Pepe, muy bien. Ahí está, muchas gracias. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes son de la 19 de promoción? No. No, sí. Ahí está el señor. La gran mayoría, sí. Ahí están, sí, con su nombre, Arturo, José. Compañero de Betoqui, ¿no? Coquicayo. Betoqui de la 18. ¿Alguien de la 18? Acá ahorita no hay ninguno. Solamente tú, creo. No, este es de la 29, ¿no? 29, sí. Betoqui era mi instructor de vuelos. Claro. Yo trabajo de piloto, sí. Chofer de aviones, Pepito acaba de graduarse con... A ver, cuéntanos, Pepe, ponnos al día ahí con tu último examen. He estado trabajando en Sudamérica con 30 años y ahora me quedan 2 años ya para retiro y ya me califiqué en el 777. Wow. Pero no hay muchos pasajeros, así que estoy en reserva. Si me necesitan, me llaman. Ahora, si quieres más peso, avísanos para que... Celebrado tu día. ¿Perdón? Ayer has celebrado tu día. Sí, ayer celebramos el día, sí. Claro. Sí. Pepe, ¿y el señor que va a exponer cuáles ustedes? Todavía no entra. Oh, ya. Está con miedo, creo. Bueno, señores, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Gallo y yo soy el facilitador de... No soy el ponente, soy el facilitador de este webinar, el octavo que tenemos ya y que venimos emitiendo desde el mes de junio, ¿no? Me da mucho gusto verlo. Yo soy de la 39 de promoción y soy el encargado de redes sociales en la Asociación Nelson Pradina. Así que qué gusto verlos, qué gusto tenerlos aquí, igual a nuestros invitados. Estamos todavía admitiendo a las personas y bueno, voy a hacer la introducción para... Vamos a empezar a las 7 en punto. Les voy contando respecto al ponente. Y después de esto, en un momentito voy a mutear todos los
los micros de ustedes para que empiece la exposición. ¿Les parece? Magnífico. A ver, listo, señores. Entonces, la Asociación Láser Pradina, a través del Departamento de Redes Sociales, le da la bienvenida. Y obviamente el objetivo que busca o persigue la asociación es brindar información relevante para toda su comunidad, ya sea para los invitados, exalumnos, cadetes, como hemos estado viendo a través de estos webinars, ¿no? Hoy día nos va a acompañar el señor Víctor Plaza Vidaurre. Él pertenece a la 19 promoción y él es doctor en educación, asesor de estratega de empresas, ¿no? Director de proyectos y consultoría con experiencia en organizaciones públicas y privadas, ¿no? Ha escrito algunos libros y obviamente él nos va a presentar hoy día la ponencia que se va a llamar negocios, vigencia de negocios en el siglo XXI, ¿no? Así que vamos a invitarlo a Víctor. Ahí está. Bueno, voy a mutear los micros primero. Y adelante, Víctor. Ok, qué gusto saludarlos. Buenas noches a mis compañeros y alumnos del Colegio Militar Lorenzo Prado. Y también he tenido la oportunidad de invitar a algunos amigos de la Marina, y en realidad quiero resaltar la presencia del almirante Fernando Grau, que es bisnieto del héroe naval, Miguel Grau Seminario, nuestro héroe máximo. Y le doy la bienvenida, en realidad, y igual al comandante Ricardo Ampuero, que hemos navegado juntos en el mar de Grau mucho tiempo. Y verdaderamente estoy muy contento de estar con todos ustedes. En algunos casos no los conozco, pero sí espiritualmente los conozco. Arturo Zapate, de mi promoción. Pepe Lucho, pues, ha sido el líder prácticamente de la promoción y ahora de la asociación. Algo extraordinario, verdaderamente, yo te felicito. Daniel Ángeles, ¿no? Estuvo, en realidad, en combate, Daniel Ángeles. Una experiencia extraordinaria. Lucho Casalino, en promoción, también un experto. Muchas gracias por haber venido. Y lo demás, la más promoción de la 21, algunos me conocen, seguramente, o no se acuerdan. Felizmente no he hecho nada malo. y compañeros todos. Asimismo, hemos invitado a algunas damas, ¿no? Para que nos acompañen. Y lo que voy a tratar ahora va a ser algo interesante. Va a ser relacionado a lo que es los modelos de negocio del siglo XXI. Voy a tratar de ser un poquito sucinto también, porque como comprenderán, es un tema que uno puede ampliarse. Pero sí, poner atención, porque hay temas que tenemos que verlos, ya sea para emprender un negocio, para ayudar a nuestra familia en un negocio, o para continuar nuestro negocio y mejorarlo, ¿no? Ese es un tema. Yo me dedico en realidad a lo que es la investigación, y también me dedico en la universidad, y también me dedico a lo que es la docencia, y también a la gestión. Entonces, verdaderamente manejo varias áreas que son las que me han permitido en realidad tener presencia en Amazon. Ahora vamos a ver, tengo varios libros en Amazon que han sido bestseller, y asimismo trato de hacer conocer mi información. Yo creo que eso es importante en nuestra edad. Y voy a pasar a la exposición. No sé por qué no puedo A ver, Juan, ¿me ayudas? Hay un tema acá. Sí, dime, Víctor. Sí, para la presencia de mi posición. Estoy ya, pero no. A la hora que le doy al Zoom no entra la. No, dale ahí en el botón. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches. En el botón de abajo que dice compartir pantalla. No, lo que pasa es que no sé por qué yo he puesto ahorita la presentación y no sale a ver, ratito, ¿eh? Sí, solamente dale clic ahí al
El botón verde que dice compartir pantalla. Listo, ahora sí, disculpen. Okay. No, adelante, adelante. Disculpen, disculpen. Bueno, estábamos conversando sobre la presentación. Efectivamente, a mí el colegio militar me marcó mucho. Yo la verdad es que estoy muy contento, me marcó mucho porque no solamente por las características de lo que tuvimos ahí, sino por el carácter. Entonces, fue algo muy importante. Y quiero saludarlos. Un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este tema muy trascendente sobre negocios. O sea, la importancia en realidad del desarrollo empresarial. El emprendimiento suyo y su familia. O sea, las ideas que pienso proponer están relacionadas en realidad a nuestra mejora, a nuestra calidad de vida y a nuestros ingresos. Pese a que somos mayores. Y nos une una amistad pues imperecedera, que es nuestra alma mater, que sembró en nuestros espíritus juveniles la importancia de la disciplina, moralidad y trabajo. En este webinario vamos a ver la importancia de tener un modelo de negocios que nos ayude a visualizar y gestionar adecuadamente nuestros recursos. ¿Qué significa? Un modelo de negocios en realidad es un conjunto de sistemas integrados. Entonces, actualmente ahora se habla ya de modelos, anteriormente se hablaba solamente de métodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los modelos ahora hay que formularlos y hay que visualizarlos. Y eso es importante. Por eso vamos a ver los modelos de negocio actualmente vigentes en el siglo XXI. Eso es lo que es importante, ¿no? Bueno, dentro de la investigación que he hecho, hice una investigación en Colombia y verdaderamente me quedé sorprendido porque de 147.000 emprendedores, dos tercios de su negocio no alcanzan los resultados y un tercio sí lo alcanza. Y yo tuve una experiencia en el Perú sobre este tema. A mí me llamó en un momento dado el alcalde de Miraflores, Andrade, y me dijo, Víctor, porque yo ya en ese momento, yo ya me encontraba en esa etapa también haciendo investigaciones. Yo quiero que tú me digas por qué los negocios que empiezan en Miraflores a los 12 meses, 18 meses, se retiran. O sea, pequeños negocios, librerías, restaurantes. Entonces, yo hice el trabajo con aquellos negocios que estaban estables, los que se habían retirado, y también los que pensaban retirarse y con los bancos, con las entidades financieras, ¿no? Entonces, eso es un trabajo, demoró bastante, una muestra bastante grande, ¿no? Como comprenderán. Entonces, nosotros llegamos a una conclusión que se la dije a Andrade, ¿no? Mira, le dije, el problema es el siguiente, cuando los emprendedores quieren emprender un negocio, normalmente hacen su plan de negocios y también hacen un flujo de caja y lo presentan al banco. Pero al banco lo que le interesa es que si tú tienes garantías y te presta el dinero. Entonces, ¿qué sucede? Si tú haces un flujo de caja, ¿no? Ya yendo a la parte operativa, sobre 12 o 18 meses, ese flujo de caja pues es hipotético, es teórico. Entonces, tú vas viendo de que se va mermando una serie de recursos que tienes y llega un momento en que tienes que cerrar el negocio. Entonces, la experiencia, esto, la enseñanza, es que una masa crítica de posibles clientes, o sea, de prospectos, son 24 meses. O sea, si tú quieres poner un negocio, piensa que en 24 meses no vas a tener ingresos, o tendrás muy, muy pocos ingresos. Te podrán contar ahora los jóvenes con las herramientas, que el Facebook, todo el mundo te puede contar cosas. Perfecto, puedes salir como no puedes salir. Pero lo importante es que tu negocio permanezca en el tiempo. O sea, lo que tú necesitas es gente que te venga a comprar, o que le puedas dar tu servicio. Entonces, ese es un tema que me pasó a mí en la vida real. Entonces, también estaba analizando todo esto antes del COVID-19, ¿no? Pero ahora con el COVID-19, en realidad estos modelos de negocios, al contrario, se activan más. O sea, dentro de los análisis que he hecho actualmente, más o menos hace unos 4 o 5 años, sobre los jóvenes y adultos de 25 a 40 años, ellos no quieren tener deudas, ellos quieren vivir al día. Les gusta vivir al día, quieren tener ingresos, cambian permanentemente trabajo, ¿no? Uno de los que me dio esta información también fue Santiago Plaza, que es mi hijo, que tiene una empresa de recolocación laboral. Y le va muy bien, él tiene 34 años, está siguiendo un doctorado en la UCIL y tiene una maestría en GESAN. Y bueno, se encuentra pues, con gente mayor, gente de 50, 40, 60 años, 30, ¿no? Entonces, él ha hecho también un análisis. Entonces, y los adultos mayores quieren mejorar su calidad de vida, en realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, las personas que han estado trabajando, ¿no? Que han tenido una remuneración alta, cuando vienen al Perú, por A, B o C motivos, tienen que adaptarse a la realidad. Y la realidad es que las remuneraciones
han disminuido bastante, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, por ejemplo, hice una investigación con varias instituciones y se detectó de que en 147 ciudades en Colombia, el promedio de los empleados y autoempleados verdaderamente viven de sus pensiones y ahorros y no están satisfechos. O sea, hay un problema de calidad de vida. O sea, hay un problema en América Latina sobre la calidad de vida. Pero nadie lo dice eso. Nadie, no lo hablan, ni los políticos, ni no lo hablan los investigadores. Hablan cosas generales, ¿no? El Producto Bruto Interno, la canasta familiar, ¿no? Pero no hablan en realidad sobre lo más importante, que es la calidad de vida. Y la economía está en realidad formada para mejorar la calidad de vida, indudablemente a través de diversas escuelas, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, ¿qué observamos? De que el valor del dinero está disminuyendo permanentemente, y eso es algo cierto, ¿no? Y uno se siente a veces culpable de gastar el dinero, pero también quiere tener ingresos pasivos masivos. El ingreso pasivo masivo es una característica de negocios que más o menos, que en realidad se desarrolló mucho en los Estados Unidos, en Norteamérica, a mediados del siglo pasado, estamos hablando de 2019, 2018, 2017, desde antes, pero se trabajó mucho con la bolsa, se trabajó mucho con los ingresos financieros. Entonces hubieron pues varios ejemplos y a partir de ahí empezó a manejarse todo el tema financiero. Pero también ingresos pasivos masivos nos dan las propiedades inmuebles. Entonces, normalmente esa experiencia sí la tenemos, que te permiten tener ingresos sin que tú labores diariamente o mensualmente o semanalmente. Entonces, el ingreso pasivo masivo actualmente se ha convertido en un ingreso, pero ¿qué es lo que sucede? Está muy explotado la parte financiera. Entonces, en la parte financiera han aparecido pues una serie de instrumentos como el Bitcoin, Forex, que en realidad tienen un alto riesgo, ¿no? El ingreso pasivo masivo más adecuado es el de tener activos que te permitan en realidad tener ingresos medianos, pero permanentes. De tener activos. Esos activos pueden ser inmuebles, pueden ser otro tipo de características, ¿no? Entonces, el ingreso pasivo masivo para una persona mayor es conveniente que esté relacionado a lo que son activos, ¿no es cierto? Pero que te permitan ingresos permanentes, pero de una manera sostenida. Pueden ser una pequeña empresa, pues un emprendimiento. Y el otro tema es que podrías tener una organización donde tienes gente que trabaja para ti. Ese es el otro tema, ¿no es cierto? Y eso lo explica muy bien Kiyosaki en sus libros. Entonces, la gran pregunta es, ¿queremos emprender con éxito? Cuando yo hablo de emprender, a mi edad, indudablemente, yo tengo 72 años, el emprendimiento puede ser intelectual. El emprendimiento es mejorar tu calidad de vida porque te sientes bien, te sientes satisfecho. Y nosotros tenemos un bagaje de formación, un bagaje de experiencias que nos permiten en realidad poner en blanco y negro muchas experiencias. Y eso es lo que yo sugiero y yo recomiendo, que uno debe escribir su libro. ¿Y es difícil escribir un libro? No es difícil escribir un libro, es lo más fácil, pero hay que hacer una metodología, ¿no? Entonces, en eso también nosotros lo podemos apoyar. Pero no solamente eso, sino pertenecer a organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que nos permitan en realidad sentir la satisfacción de mejorar las cosas. Eso, por ejemplo, es muy importante. Entonces, emprender, no solamente el concepto de emprendimiento se ha relacionado hacia lo que son los ingresos pecuniarios. Pero esa es una locura, porque tú de repente puedes llegar a un nivel espiritual alto a través de un emprendimiento y de un cambio en tu vida, y el de tu familia o el del grupo. Entonces, los emprendimientos pueden ser, pues, religiosos, La palabra entreprender en realidad viene de Francia, no viene de Estados Unidos. Entonces, todas esas características de emprendimiento son las formas en las que tu espíritu interno debe manifestarse a través de actividades. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a conocer los modelos de negocio del siglo XXI con este preámbulo que he querido darles, qué es lo que está sucediendo. Y este trabajo lo he hecho en base a investigación. O sea, lo que yo voy a hablar acá son algunas experiencias, indudablemente, pero en base a un trabajo de investigación. No es un tema circunstancial, es un tema que lo vengo analizando hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, acá lo importante es, hay que conocer cuáles son los grandes capitales. Entonces, sí, me he puesto a estudiar a una serie de... El último que estoy estudiando es a Elon Musk, pero retrocediendo, pues, aparte de Bill Gates, Jack Welch, por ejemplo, me dio a mí mucha experiencia, mucho conocimiento, que fue CEO de General Electric de 1980 al año 2000.
algo extraordinario en lo que es la gestión, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no alcanzamos resultados? Entonces, acá hay un tema que es interesante. Hablamos de planeamiento. Nosotros conocemos que hay un planeamiento estratégico y hay un planeamiento operativo, ¿no es cierto? Entonces, no sabemos cómo empezar. Decimos, bueno, hablas con un consultor de repente, con un profesor, tienes que hacer un planeamiento estratégico. El otro te dice, no, un plan operativo. No, esto es herramientas. Entonces, cuando yo hablo de planeamiento, yo estoy hablando de cuál es, qué es lo que nosotros en realidad... Dios, como, ¿cómo se llama el cómo se llama este...? Yo quisiera que se silencien los micrófonos y voy a contestar las preguntas posteriormente. Entonces, el tema del planeamiento es importante relacionarlo a la persona. Yo, por ejemplo, yo quiero un planeamiento ¿para cuántos años? 2, 3, 4 años, ¿no es cierto? Pero si yo tengo mi negocio familiar, seguramente yo debo de tratar de hacer un planeamiento para que haya una sucesión del negocio. Eso es con lo que yo me he encontrado. Yo me he encontrado con muchas personas mayores que no han hecho, que tienen empresa individual de responsabilidad limitada, y no han hecho un planeamiento de sucesión, y la sucesión es fundamental. Y hay que decirlo, y hay que decir quién va a suceder, y hay que prepararlo. Entonces, por ejemplo, el planeamiento de una empresa en la que uno tiene familia, uno debe ya tener, ver quién lo va a suceder en el negocio. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante. Ese es un tema, pero esa persona que lo va a suceder a uno va a querer tener también una injerencia en la gestión, ¿no es cierto? Entonces, siempre es conveniente que uno ya haya establecido la visión y la misión de su negocio en concordancia con la gente, pero que el planeamiento puede ser estratégico o puede ser operativo. Cuando hablamos de un planeamiento operativo, estamos hablando de campañas, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos, o que nosotros participamos. La campaña escolar, la campaña del Día de la Madre, el 28 de julio, Navidad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿trabajamos por campañas? Eso es importante. Eso primero que hay que conocer. No trabajo por campaña, trabajo con una actividad permanente. Entonces, nosotros tenemos que analizar en qué momento tenemos más ingresos o en qué momento tenemos un acercamiento de los clientes y trabajar sobre eso. En el Perú, normalmente se trabaja con campañas. Esa es mi recomendación. A mí me pregunta una persona, mira, yo quiero mejorar mi negocio, yo me siento con él, lo escucho muy, muy atentamente, y tengo que ver si el volumen de su venta, ¿dónde se da? Ahora, podría ser que también trabaja para el sector público. Entonces, tendría que ver cuándo se activan los presupuestos de lo que es el sector público, que es en el mes de marzo, creo, y poder hacer una preparación para su participación. Entonces, el planeamiento, cuando hablo de planeamiento específico, no me refiero a planeamiento estratégico, planeamiento operativo. Yo me refiero a un planeamiento racional, que involucre indudablemente algunas estrategias, ¿no es cierto?, pero también involucre algunas actividades, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, lo más difícil que yo he observado es que no sabemos a dónde ir. Ese es el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, que ha venido el COVID-19, sí, podemos tener ya una idea general de que la economía se ha reducido, de que las actividades se han reducido, pero siguen habiendo demanda de nuestros productos, y nosotros podemos ofertar nuestros productos. Entonces, es el momento de afinar. ¿Qué debemos hacer ahora? Afinar. Y esta conferencia nos ayuda a afinar, en realidad. El objetivo es afinar hacia quien dirigirse, porque los recursos son escasos, como dicen los economistas. Y cuando yo me refiero a que los recursos son escasos, son recursos personales, recursos intangibles, como también pueden ser recursos tangibles, ¿no es cierto? Ahora, hay un tema que también quiero tratarlo acá, que es en los cuatro estados financieros, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo efectivo y el cambio en el patrimonio, yo me siento con el gerente y le pregunto, de tus estados financieros, ¿cuál es el más importante? Entonces, unos me dicen, el balance, otro, el estado de pérdidas y ganancias, porque estoy viendo el tema de manera casi continua, pero el estado financiero más importante en una organización empresarial es el flujo efectivo. ¿Y por qué el flujo efectivo? Porque el flujo efectivo le da la historia de cómo ha gastado usted el dinero. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es cuál es el costo del dinero que hemos tenido. Y nos vamos a dar cuenta que lo que hemos comprado, lo que hemos vendido, lo que ha hecho, si tú le sumas la inflación y eleva, te das cuenta de que verdaderamente no has ganado, sino has perdido, o has dejado de ganar. Entonces, el flujo efectivo es un instrumento financiero
que el contador, al contador no le interesa, a él lo que le interesa es cuadrar tus ingresos, pero él nunca te va a decir la importancia del flujo financiero. Eso te lo va a decir un financista normalmente, ¿no? Entonces, el flujo de efectivo es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es trascendente en la economía, que se llama el costo de oportunidad. Y algo sencillo para conversarlo. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es la oportunidad que tienes tú de comprar algo o no comprarlo, venderlo o no venderlo. Ese costo de oportunidad, que significa dejar activos, corrientes o no corrientes, y o salir de tus pasivos que tienes, en realidad, va a significar en realidad el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, ¿dónde influye? En el patrimonio, ¿no? Entonces, ese es un tema importante en lo que es el flujo de ingresos. No conocían el mercado. Ese es uno de los problemas tremendamente importantes, ¿no? Y conocer el mercado hay que trabajar, hay que analizar, hay que buscar información en el INEI, hay que conversar con los que están en el negocio. O sea, es un trabajo que hay que conocerlo. Entonces, porque al final de cuentas, el mercado está compuesto de segmentos de mercado, y los segmentos de mercado están compuestos de nichos, ¿no? Pero las personas que son las que hacen las transacciones son los clientes. Entonces, ¿quién es el cliente? La persona o la institución que te compra un producto a un precio determinado. Entonces, tenemos que encontrar a la persona que compre nuestro producto a un precio determinado, el precio que nosotros pensamos que debe tener, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Quiénes me van a comprar y a qué precio? Ahora, normalmente yo observo, y eso, bueno, soy muy respetuoso de las gestiones, pero observo los gerentes que copian modelos de negocios que no funcionan. O sea, copian un modelo de negocio que luego el banco, su hijo, no sé quién, y el contador, ¿no? Entonces, los modelos de negocio que no funcionan. Entonces, cuando un modelo de negocio no se ha formulado adecuadamente a través de la integración de sistemas, no solamente sistemas operativos, de tecnología de información, sino sistemas de producción, sistemas de comercialización, sistemas logísticos, no funcionan. Esa es una realidad. Y entonces, esta diapositiva es importante sobre los resultados. ¿Y qué son los resultados? Es el desempeño que tiene tu organización, ¿no? Entonces he tratado, en pocas palabras, de dar algunos lineamientos que creo que se van a dar esta conferencia, porque es importante conversar. Ahora, estamos ante una realidad, la globalización, ¿no? Entonces, hay tendencias y en realidad no podemos perder tiempo, pues. Nosotros pensamos que tenemos clientes leales. Bueno, esa es ahora una pregunta. Ya no hay clientes leales, lo que hay es clientes de oportunidad. Porque el cliente leal es la persona que escoge ahora su proveedor y posiblemente ya no te escoja. Y bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero entonces la globalización es cómo encontrar o cómo ser diferente. ¿Cómo ser diferente? Entonces, para ser diferente nosotros tenemos que mostrarnos. No podemos estar encapsulados. Nosotros tenemos que mostrarnos a diversos sectores de la población o a diversos segmentos y mostrar nuestro mensaje. Entonces, ¿qué es importante en una globalización? Tener un mensaje. Y ese mensaje, continuarlo. Ese mensaje normalmente puede ser a través de los valores que tú haces conocer o a través de los medios en los que tú te comunicas. Pero cuando tú tienes su mensaje, por ejemplo, si nosotros pensamos en Japón, calidad. Si nosotros pensamos en Alemania, cumplimiento, con las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, son cosas que ya... y antes pensábamos en los chinos, una porquería. Ahora pensamos de que son unos competidores. Entonces, eso, lo importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ahora, hay una característica que esto lo aprendí justo con mi profesor, el almirante Grau, que se encuentra acá en la conferencia, sobre las comunicaciones, ¿no? Hay un tema que es importante, que las intenciones del emisor, o sea, de nosotros, sean comprendidas por el receptor. O sea, dentro del mensaje que nosotros damos a través de las redes sociales, a través de orales, escritos, en realidad van a tener un ruido normal. Ruido de nuestros competidores, o ruido de diferentes características, pero aquí hay algo que es importante. El receptor del mensaje tiene una sensibilidad. Entonces, a veces uno no oye. Yo le digo a Cecilia, por favor, repíteme, no escucho. Ella tiene una voz un poco especial, es un soprano. Entonces, no la escucho. Entonces, ¿qué significa? Que a veces no escuchamos lo que tenemos que recibir. Entonces, es importante que nosotros, cuando tengamos un mensaje, continuemos con ese mensaje, y sepamos de que lo han comprendido los que lo reciben. Lo cual es una técnica, indudablemente, que la manejan los comunicadores, ¿no? Pero que también es importante, porque ahora estamos viendo en las campañas, por ejemplo, presidenciales, la última que tuvo Trump fue excelente. Él manejó
él manejó las sus intenciones hacia un tipo de personas votantes y parece que logró resultados. Y se hizo conocer, él tiene un mensaje. Por ejemplo, Trump tiene un mensaje. Yo no estoy ni a favor ni en contra, aunque sí tengo mi decisión, pero me guardo en este momento mi decisión, ¿no? Sobre lo que opino sobre este señor. Pero quiero hablar bajo el punto de vista estratégico y bajo el punto de vista de conseguir objetivos. Él hace conocer su mensaje. Es un ejemplo. Es un ejemplo que su mensaje lo hace conocer. Indudablemente que también tiene desinformación, ¿no? Pero también tiene excesos, totalmente de acuerdo, eso no lo puedo dudar. Pero yo quiero ir a la parte de cómo llegó a ser multimillonario, cómo es que llegó a la presidencia, ¿no? Y cómo es que trata de hacer conocer el mensaje. Entonces, siempre que nosotros tengamos nuestra organización, tenemos que sentarnos con el segundo ahí, con la persona que nos ayuda, el gerente financiero. ¿Cuál es el mensaje que vamos a dar? ¿Cuáles son las intenciones que queremos dar? ¿Cuál es qué es lo que quiere recibir? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay una distorsión. Yo hace poco he tenido una certificación de lo que es experiencia del usuario, una certificación internacional, donde en la experiencia del usuario, el primer paso que hay que ver es el paso del resultado, lo que es la empatía. Entonces, la empatía es sumamente importante en los negocios, en la tendencia. Nosotros tenemos que tratar de lograr una empatía, y eso es trascendente. Vamos avanzando. Bueno, acá de manera general, que soy emprendedor, he estado en educación, estuve en la Marina de Guerra del Perú, 26 años, un orgullo, una satisfacción tremenda. Estuve muy orgulloso de haber estado en la Marina, verdaderamente, por diversas razones. Me dio la oportunidad de vivir en el extranjero, y de poder desarrollar el liderazgo y el carácter en mi persona. Ahora me dedico a la parte empresarial, pero también ayudo. O sea, yo soy un autodidacta en la vida. Y yo les voy a contar esta anécdota. Esto que ven acá se lo voy a contar. En un momento dado me llaman, ya había salido de la Marina, y me llaman del INADE, que pertenece al Ministerio de la Presidencia, y me dicen, Víctor, queremos tener tu participación, ¿no? Entonces, bueno, dije, interesante, porque estaba sin trabajo, eres una persona que era un desempleado. Entonces, me pusieron varios proyectos, escoge, me dijo, y presento una propuesta. Bueno, en un fin de semana me encerré en mi casa y desarrollé una propuesta, y esta propuesta era el desarrollo alternativo, ¿no? Lo que ahora se llama de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió algo extraordinario, porque yo trataba con productos, trataba con negocios, trataba con gente vulnerable, o sea, una maravilla. Yo no trataba con la parte, vamos a decir, policial, ese no era mi trabajo. Entonces, empecé a trabajar y viajaba mucho. Y en una de esas, el Guayaga, en el departamento de San Martín, se desborda, y había una comunidad que vivían ahí, eran más o menos unas 80 personas, que se quedaron en el aire. Y justo yo estaba ahí, yo había viajado y todo ahí. Entonces dije, llamé al Lima, dije, me quedo acá en el departamento de San Martín, un hotel, por favor, para dormir. Y empecé a trabajar con ellos donde podía colocarlo. Hablé con el alcalde, hicimos todo el tema de cuáles eran los lugares donde podía vivir, y los separamos. O sea, trabajé como un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ¿no? Entonces, esta gente trabajaba en el campo, normalmente trabajaban en el arroz, ¿no? Entonces, conversaba con ellos, era gente joven y había también personas mayores y niños. Y regresé a Lima, entonces los dejé establecidos, regresé a Lima, vi el proceso con los ingenieros. Y dijimos, bueno, acá lo que se necesita es una escuela rural, una escuela rural chica, una posta médica más allá, ¿no? Correcto. Entonces, cada cierto tiempo viajaba yo para ver cómo iba caminando, muy participativa la gente. Yo hice trabajar, para reducir los costos, yo hice trabajar a la gente en lo que era la construcción. O sea, hubo una mano de obra en realidad sin costo, pero sí era costeable, ¿no? Pero que ellos mismos estaban construyendo, que hasta ahora está la escuela rural. Entonces, muy bien, se hizo la escuela rural y me fui. Pasó el tiempo, salí del INADE, ¿no? Salí del INADE y empecé a vivir en un mundo normal, ¿no? Fuera del gobierno. Entonces, de repente sucede que, perdón, quiero he hecho un lapsus acá. En uno de los viajes de inspección, fui a ver cómo habían terminado la escuela rural y cómo habían terminado las postas. Llego
y tenías mi nombre. Entonces yo le dije, bórrenlo, ¿cómo es posible que tenga mi nombre? Eso atenta contra todo y me voy a meter en problemas. No, me dijeron, hemos conversado con el director regional de educación, hemos hablado con el alcalde, hemos hablado con el ministro de educación, y este juez logró entender su nombre. Entonces, después la rural de la selva, que tiene mi nombre, pero es del Estado. Indudablemente me efectuó en mi persona un compromiso de honor y una relación que la tengo hasta ahora, ¿no? Entonces, los visito, trabajo. Lo que me falta hacer con ellos es un proyecto, ¿no? En relación a hacer, yo me gustaría hacer que sea la mejor escuela rural de la selva del continente, ¿no? De la Amazonía, ¿no? Interconectada, pero bueno, no he llegado a ese nivel. Pero esa es dentro de mis metas estructurales. Entonces, también hago actividades sociales. Entonces, eso es lo que yo quería decir cuando uno emprende cosas que a veces no las conoce. Invertí mucho en el marketing online, eso es cierto, viajar al extranjero. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos los emprendedores? La falta de liquidez. Cuando yo pongo dinero, no he querido ampliar, pero es falta de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la parte financiera es un triángulo importantísimo, que es liquidez, solvencia y rentabilidad. La liquidez te permite operar. Entonces, nos falta liquidez para operar, ¿correcto? Solvencia es cuando no podemos cumplir nuestro compromiso con los proveedores o con otras personas. Entonces, cuando te falta liquidez, normalmente te afecta la solvencia. Y la rentabilidad indudablemente viene a menos. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen los emprendedores de negocios. Por eso es que el estado financiero más importante es el flujo de efectivo, porque tenemos que ver cuál es el costo de la liquidez. Y bueno, la parte financiera actualmente en algunos casos es positiva, las tasas que nos prestan a las pequeñas empresas, pero en algunos casos los consumos, las tasas de consumo sí son altas, ¿no? Y falta el tiempo. Este es algo que es importante. Tenemos que acostumbrarnos a administrar el tiempo, o sea, hacer una agenda y el tiempo relacionado a la parte empresarial y a la parte personal, porque ese es otro problema. Dejamos de lado la parte personal y vienen los achaques, no vamos al médico, no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, la falta del tiempo es disciplina. Entonces, nosotros tenemos que tener una disciplina porque debemos de poner el tiempo adecuado. Y eso es importante. Pero no solamente para nosotros, sino también para el personal que tenemos. Nosotros tenemos personal a nuestro cargo. Entonces, cómo ellos manejan su tiempo y cómo ayudarlos, ¿no? La falta de conocimiento. Este es importantísimo. Yo le digo la verdad. Yo estoy siguiendo un curso de sináptico, de lectura veloz. Yo leo 3.500 palabras por minuto. Y tengo de comprensión 60%. Nada más. No he llegado al 100%. ¿Pero cómo ha llegado a eso? Entrenamiento. Me entreno permanentemente. Porque cuando yo hago el ejercicio de lectura veloz, la lectura sináptica que se llama, que involucra comprensión y lectura veloz, lo que hago me permite, yo agarro un libro y no, de repente no tengo sueño y me lo devoro. Y después de que me lo devoro, subrayo todo, y al día siguiente lo que he subrayado lo trato de escribir y eso me ayuda. Entonces, yo permanentemente trato de tener conocimiento en lo posible, ¿no? Y la falta de confianza es un negocio. Bueno, tenemos que tener confianza. Entonces, yo he observado, y es difícil decirlo, porque eso tienes que, cuando conversas con la persona, la falta de confianza es un negocio, es porque ellos tienen una falta de fe, una falta de religión. O sea, de repente puede ser, tú puedes tener la religión que tú quieras, pero cuando a ti te falta la parte espiritual, vamos a llamar espiritual, ¿no es cierto? La parte espiritual, de no creer en algo superior o en ti mismo, entonces no tienes confianza en tu negocio. O sea, es al revés. O sea, las personas que tienen conciencia de su negocio normalmente no hablan de la parte espiritual, pero sí la ejecutan. Entonces, la parte espiritual, hay organizaciones que uno debe de tratar de llegar y debe de ponerle en el tiempo determinado la importancia de la parte espiritual, ya sea la religión que uno profese. Ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. Pero sí debe tener uno una base y esa base a centrarla a través de la lectura y la meditación, ¿no? Bueno, el cambio lo haces tú, es tener voluntad. Ahora vamos a ver varios modelos de negocio. ¿Qué es lo que interesa? Es el motivo de esta conferencia, ¿no? Vamos a ver el modelo de negocio Canvas, el Océano Azul y el modelo YouTube, ¿no? ¿Qué es lo que es el marketing en realidad? Y esto es importante. Y a mí me molestó mucho. Yo he tenido una maestría en marketing con el TEC de Monterrey, que es una de las instituciones reconocidas a nivel continental, ¿no? Tecnológica Monterrey, que queda en Monterrey, al norte de México. Entonces, bueno, yo me entusiasmé con la maestría era virtual, o sea, nos tomaban examen antes de cada clase, fue terrible, ¿no? Salí bien, felizmente, pero yo salí al mundo
y me decían, te estás marqueteando. Es una barbaridad. O sea, el problema que hemos tenido en el Perú en relación al marketing, se los voy a decir, las agencias de publicidad, la publicidad manejaba en realidad todas las campañas de promoción. De tal forma que cuando el marketing empieza a despegar en el siglo pasado, o a mitad de siglo y ya en este siglo, prácticamente es una subordinación de la publicidad. Y hasta ahora, porque ahora te hablan, por ejemplo, en las redes sociales, tú hablas con un webmaster y él te habla de la publicidad en Facebook, de frente. Pero nosotros sí que queremos ver los modelos de negocio, tenemos que pensar que ese marketing es una relación con los clientes, una relación rentable con los clientes. Entonces, tenemos que tener dos cosas, o captamos nuevos clientes, o conservamos a los clientes actuales y desarrollamos su valor. ¿Cómo? No sé, hay que ver la forma. Entonces, ¿cómo captar nuevos clientes? Hay miles de formas de captar nuevos clientes. Tienes que acercarte a ellos. Y en eso nos ha ayudado el punto de inflexión. Uno de los puntos de inflexión en mi vida fue entrar a la Marina, otro punto de inflexión en mi vida fue seguir el doctorado, y otro punto de inflexión en mi vida es el Internet. Eso es una realidad. Es una realidad que la tengo, pero bien clara. Son puntos de inflexión. Todos nosotros tenemos puntos de inflexión, pero no los reconocemos. Entonces el Internet nos ayuda a captar nuevos clientes porque tenemos nuevas plataformas. Tenemos nuevas redes sociales, entonces, y tenemos gente joven que conoce, o hay algunos que conocen, ¿no? Yo trabajo con gente que tiene 50 años, 45, entonces, imagínense, yo tengo 72, pero trato de aprender. Ahorita con Juan solucioné un problema que tenía, me ayudó, que es de mi edad, también hay gente que conoce mucho. Entonces, o captas nuevos clientes, tienes que ver la forma, tienes que esforzarte, tienes que tener entusiasmo, tienes que tener pasión para captar nuevos clientes, tienes que dejar de ser un poco egoísta y salir a buscar nuevos clientes, te van a cerrar la puerta, sigue el siguiente, te van a cerrar la puerta, sigue el siguiente. Entonces, uno aprende cuando uno le cierran la puerta, y algo que he aprendido, y eso lo aprendí cuando salí de la Marina, me refiero a las objeciones. Uno tiene que aprender a reconocer las objeciones que tienen los clientes. Y siempre hay objeciones. Normalmente hoy en las redes sociales te ponen preguntas frecuentes, ¿no? Para que tú la responda o consigas información. Y es uno de los temas en los que yo no estoy de acuerdo, porque si tú haces un negocio y haces tu estrategia online y tú pones tu chatbot y empiezas con preguntas frecuentes, entonces tu asesor, que es un hombre joven, ¿no? Te va a decir, con esto es suficiente. No es suficiente, porque nosotros cuando a veces queremos que nos respondan algo más integral, no lo hace, ¿no? Entonces, la tecnología te ayuda. Sí te ayuda, pero hasta cierto nivel no es. Entonces, captar nuevos clientes va a requerir una comunicación directa. Puede ser por teléfono en estos casos, ¿no? Estamos con el COVID-19, ¿no? Pero es la búsqueda. Hay que acercarse. Y conservar los clientes actuales es todo un trabajo y desarrollar su valor. Esa es una cosa. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso que es interesantísimo sobre un dentista. Perdón, estoy tomando un poco de agua. Bueno, un amigo peruano, dentista, odontólogo, era un bestseller. Todo el mundo venía, la gente lo buscaba. Estamos hablando de hace como 8 o 9 años. Un poquito más, creo. Entonces nos tomamos un café, conversábamos, ¿no? Entonces me dijo, Víctor, estoy cansado. Me dice, yo no sé cómo puedo hacer para tener una agenda, porque la gente viene y me gusta atenderla, y bueno, son ingresos para la familia, ¿no? Entonces yo le dije, bien, vamos a trabajar. Entonces le dije, mira, tú tienes que tener una posibilidad de tener ingresos pasivos masivos. ¿Cómo es eso, Víctor? Muy bien. Por ejemplo, vamos a poner, ¿tú qué haces con un cliente? Le haces una limpieza anual, causal, inspección, limpieza, inspección, desarrollo, curaciones, y en algunos casos extracciones, ¿no? U otras cosas, ¿no? Muy bien. Entonces tú lo que tienes que hacer es conversar con tus clientes y decirle, mira, yo le voy a cobrar una prima de anual, de 200 soles, o 100 soles, 50. Eso lo conversamos después. Y tú vas a poder programar la atención a ese cliente. Pero ese es el primer paso, programar, o sea, hacer un programa de cómo atender al cliente para la limpieza, para inspección, para limpieza, para curación, para extracción, ¿cierto? Haces todo un proceso. Una vez que tú haces ese paso, el siguiente paso es empezar a enviar la información. Cómo cuidar tus dientes, cómo mejorar
la alimentación, cómo debe ser, o sea, todo lo relacionado al cuidado dental. Entonces, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tú estás haciendo que esa plata que ellos han invertido, ellos están recibiendo un beneficio permanente. Es más, llegamos a sacar una revista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa gente ya estudia. ¿Me entiendes? Tú ya tienes un ingreso anual de 300, 400 soles de un cliente. De un cliente, pueden ser 10, 20, 30, 40. Y por otro lado, tú programas tus actividades. Perfecto. Pucha, extraordinario, le fue bien. Entonces, cuando nosotros queremos conservar a los clientes actuales, nosotros tenemos que desarrollar una agenda y ver la posibilidad de que haya una membresía. Ese es el concepto que se utiliza, membresía. Pero es una membresía que los va a ayudar a ellos a tener información actualizada. Claro, todo el mundo dice, no, tú entras en internet y buscas. No, pero una cosa es lo que tú buscas y cuando aquí te llega información a ti sobre una serie de temas que te dan beneficio, ese es el valor de la membresía. Entonces, ese es un, por ejemplo, es una estrategia muy interesante para ustedes que tienen negocios o piensan tenerlo. La verdad, yo me he alimentado permanentemente de educadores y uno de ellos, y llegué a obtener un libro que se llama Gerencia de Peter Drucker, que lo escribió en el siglo pasado, en 1956. Bueno, una obra de él que la tengo acá en mi casa, ¿no? Entonces, él decía lo siguiente, el marketing y la innovación son los pilares de los negocios. Punto. Esto es importante. Ahora, ¿qué es la innovación? Esto es algo, por ejemplo, que es trascendental. Ya hemos conversado del marketing, ahora vamos a hablar lo que es la innovación. Según algunos pensadores, según Peter Senge, donde también tuve la oportunidad de estudiar con él en Estados Unidos, en el MIT, un curso sencillo, un curso de 3 meses, ¿no? Él me decía, Víctor, la innovación es cuando tú haces un cambio y ese cambio llegas a lo que es la economía escala. Y a partir de ahí empecé yo a estudiar lo que es la economía de escala. Entonces, he empezado a estudiar toda una teoría y llegué a la conclusión de que los negocios pasan por 3 estadios. La curva de aprendizaje, la curva de la experiencia y la economía de escala. Entonces, cuando uno pone un negocio, uno tiene un negocio, lo primero que tiene que conocer uno son los costos. Los costos de los insumos, los costos de los productos, los costos de contratar una persona, los costos de vender. Entonces, uno en realidad, eso es lo que le pasaba a esa empresa, a esas empresas que ponían su negocio y a los 18 meses cerraban. O sea, ellos estaban en la curva de aprendizaje. Entonces, eso hay que entenderlo. Uno cuando empieza algo, está en una curva de aprendizaje. ¿Y cómo se manifiesta? De conocer detalladamente los costos que te cuestan hacer las cosas. Una vez que tú conoces los costos y ya tienes ya un movimiento, tú pasas al siguiente estadio, que es la curva de la experiencia. ¿Y qué es la curva de la experiencia? La eficiencia. Entonces, cuando un restaurante, por ejemplo, que justo acabo de hacer 4 videos sobre lo que es el design thinking, a un restaurante, un amigo, un chileno que está invirtiendo en un curso sobre restaurantes, y me dijo, Víctor, quisiera que me hable sobre esto. Bueno, expliqué. Y lo que es la curva de la experiencia se da cuando hay eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Vamos a hablar desde el punto de vista económico. La eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a menor costo. Entonces, tú puedes tener tu negocio y eres eficiente. Por ejemplo, un restaurante que maneja adecuadamente su negocio es eficiente. Claro, es eficiente porque ya ha llegado a disminuir los costos hasta tal nivel en el que no afecta al cliente y tampoco afecta a la empresa. Ahora, si tú quieres crecer y desarrollarte más, ya entras tú a lo que es la economía de escala, que normalmente se hacen a través de las franquicias, ¿no? O sea, tú quieres crecer. Pero ahí está el tema. Cuando tú creces, ¿qué es lo que le pasó a Gon? Cuando tú creces, tienes que tener liquidez. Tienes que tener liquidez para operar. Entonces, él con el dinero que tenía, dijo, o me gasto todo lo que yo he ganado, o pongo dinero para seguir creciendo. Bueno, entró en COSUD, ¿no? Pero, y después él tiene otros negocios. Entonces, cuando uno pasa de la curva de aprendizaje a la curva de experiencia, ahí nomás tiene que hacer. Pero si uno quiere crecer más, ya va a requerir otro tipo de estrategia y otro tipo de actividades. Entonces, en la economía de escala, hay algo que es muy importante. Y lo traigo a colación. Vamos a suponer que tenemos 3 líneas de montaje, ¿no? Nosotros en una organización de producción. Cada línea de montaje, por ejemplo, puede producir 1.000 unidades. Vamos a suponer que nosotros producimos 3.000 unidades al día. Y la empresa está trabajando perfectamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago yo para
que la economía está se materializa, ¿no? Entonces, si tú produces 3.000 unidades, tienes un ingreso, tienes un costo. Si tú produces máximo 3.000 unidades, vamos a suponer que puedes producir 2.900, 2.400, 2.300. ¿Qué es lo que se ha estudiado? Se ha estudiado que cuando una empresa no produce normalmente al máximo, sino produce una cantidad de unidades, llega a la economía de escala. En este caso, por ejemplo, en un estudio que hicimos, nos constató que la economía de escala en esa empresa que tenía una planta, que tenía 3 líneas de montaje y que podía producir 1.000 unidades mensuales, ¿correcto? No era 3.000. No era 3.000. Era 2.920. ¿Y qué pasó? Ahí, cuando se hizo el estudio con los contadores, en 2.920 se redujo los costos fijos unitarios. O sea, los costos fijos unitarios permanecen también. Pero hay una cosa rarísima. No sé si es una magia, ¿eh? Pero hay un número de unidades. Entonces él dijo, ya, a partir de ahora producimos máximo 2.920. ¿Para qué? Y eso se manifestó, en realidad, en lo que era, pues, ya no habían tantos productos que bueno, ustedes saben lo que es producir productos que hay, se malogran por nada, a veces motivos, o hay problemas operativos, ¿no? Entonces, las famosas mermas, ¿no? Entonces, de repente, bajo todo el punto de vista, las mermas empezaron a reducirse. ¿Por qué? Porque aplicó la fórmula de economía escala, ¿correcto? Pero eso no significa que el negocio no vaya a quedar en el futuro, también puede quedar. Entonces, cuando una empresa crece, y lo que le ha pasado a McDonald's, él ha crecido a través de la franquicia, me da la impresión de que no han dicho, bueno, hasta acá nomás. La economía de escala es tantas unidades en el extranjero. 300. No puedes seguir creciendo indefinidamente. Así no es. Eso es en la teoría, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Como verán, esto me fascina. Entonces, marketing no es un sinónimo de ventas o de publicidad. Eso es importante entenderlo. Una cosa es la venta o la publicidad y otra cosa es el marketing. Entonces, lo que vemos en el marketing son actualmente los cambios, los avances tecnológicos. Y eso lo estamos viendo. Y hoy es importante considerarlo. Por ejemplo, yo tengo una inquietud a nivel nacional. Y se las digo. Nosotros somos 30 millones de personas, ¿correcto? ¿Cuánto tenemos de mano de obra no calificada? ¿70%? ¿Cuánto tenemos de mano de obra más o menos calificada? ¿30%? Y de los 30%, ¿cuánto con capacidad técnica instalada, con formación tecnológica y con institutos? ¿Y cuántos tenemos con doctorados? Entonces, ¿qué hacemos con los 30 millones de personas? No sé. Seguimos teniendo el tema de lo que es la producción de materia prima y no podemos seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque la misma tecnología hace de que la gente ya quiere tener otro tipo de vida, otro tipo de ingresos. Entonces, por ejemplo, es muy importante el avance tecnológico. O sea, nosotros yo pienso que deberíamos de concentrarnos en un momento dado a un grupo, inteligencia artificial. Otro grupo, nanotecnología. Porque uno pasa de lo que es la mano de obra no calificada a la mecanización. De la mecanización pasa a la automatización. De la automatización pasa a la robotización. ¿No es cierto? Y de la robotización pasa a la nanotecnología. Entonces, nosotros tenemos que ver en qué bolsones del país podemos desarrollar eso. ¿O qué empresas o qué áreas? Pues no podemos dejar a nivel aventura decir, bueno, que venga la tecnología, que más inversiones. Y eso yo me acuerdo que Roque Benavides hizo una conferencia, lo invitaron, y me invitaron a mí también. Yo le dije, mira, y él dijo, debe haber una emergencia en lo que es inversiones, ¿no? Esto es una exposición extraordinaria. Entonces, le pregunté esto. Le dije, mira, ¿qué piensas tú de la educación para lograr eso? Pueden venir inversiones, pero si no tienes gente capacitada, ¿cómo va a ser? Van a tener que traer extranjeros. Y me dijo, sí, tienes razón. Porque a mí en la mina me exigen de que yo contrate personas del medio, pero las personas del medio no están preparadas. Entonces, en lo que tenemos nosotros, en lo que es la educación, tenemos que analizarlo bajo el punto de vista estratégico, bajo el punto de vista del modelo de negocio. Eso es importante. Bueno, los cambios sociales y económicos que estamos viendo, y las corporaciones y los clientes. Entonces, estos son los retos del marketing, vamos avanzando más rápido. Bueno, ya conocemos que tenemos plataformas de conexión Airbnb y Uber, que ahora han perdido mucho dinero, ¿no? Por supuesto, ha habido un cambio en la demanda y la oferta sigue existiendo, pero al haber un cambio en la demanda, los negocios en realidad pues sufren tremendamente, ¿no? Entonces, y miren lo que dice Michael Porter, ¿no? Que fue un referente en lo que son las ventajas competitivas en el siglo pasado. Y hasta ahora se mantiene, ¿no?
que la gestión de marketing es el arte y la ciencia de seleccionar mercados, objetivos y crear relaciones rentables. Esa definición juega, totalmente juega, en la generación de la oferta y en la comunicación de la oferta adecuada, ¿no? Bueno, este es uno de los autores que a mí me gusta leer, que se llama Kenichi Mae. Kenichi Mae es un consultor japonés, ¿no? Que vino al Perú un momento dado. Y a mí me gustó mucho porque él interrelacionó la estrategia militar con la ventaja competitiva, con Michael Porter. O sea, él escribió un libro que se llama La mente de la estratega. Y encontré, y dije, ¿cómo la estrategia militar puede ser utilizada en lo que es la estrategia comercial? Porque en la estrategia militar tú tienes un enemigo, pero en la estrategia empresarial tienes muchos competidores. Entonces, ¿cómo trabajar con varias amenazas, ¿no? Y él lo define bien. Él dice que hay una segmentación, hay una gestión de clientes y la demanda, pero hay una segmentación por cobertura y una segmentación por objetivo. Esa es la única segmentación que yo he visto a nivel estratégico, no de marketing estratégico. Él dice que la segmentación por cobertura es cómo llegas tú al mercado meta con tus activos. Importantísimo. O sea, tú quieres vender 1,000 unidades, pero no tienes capacidad de producción, no tienes dinero. No vendas 1,000, vendes 4, 8, 20. Y lo otro es la segmentación por objetivo. ¿Cómo usa el cliente tu producto? Y ahí el ejemplo más tácito es el de Blockbuster. Perdón, Blockbuster no, sino el de Starbucks. O sea, todos tomamos café, pero a Nestlé no se le ocurrió, en realidad, a poner el café. Pues él tenía el café, él compraba la producción del café, pero no se le ocurrió poner una tienda. Venía vendiendo sus latas. O sea, Nestlé no innovó. Nestlé se quedó. Como se están quedando muchas empresas, ¿no? Entonces es importante hablar sobre el tema de la concepción estratégica. Y yo les recomiendo, bueno, es una sugerencia. Yo he escrito un libro que se llama Concepción Estratégica y Liderazgo, ¿no? Que lo encuentran en Amazon. Claro, si en algún momento algún te desea tenerlo. Yo hablo mucho sobre lo que es la maniobra estratégica. La maniobra estratégica es cómo tú alcanzas tus objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico, y esto es importante reconocerlo, todo el mundo habla de objetivos estratégicos y los formula. Pero, ¿de qué está constituido un objetivo estratégico? Tres componentes. Un objetivo estratégico debe ser adaptable, o sea, a la misión de la empresa. ¿Qué es la misión de la empresa? La naturaleza del negocio. Por ejemplo, yo pienso que la Iglesia Católica, yo les pregunto a la gente, ¿cuál piensa que es la misión de la Iglesia Católica? Del sacerdote de la Iglesia Católica. Todo el mundo me habla varias cosas, la evangelización, ¿no? Y salvar almas. O sea, cuando un sacerdote te ve, dice, este pata tiene que irse al cielo. ¿Cómo hago? No sé. Oro, medito, no como, le doy libros, lo llevo a los retiros, ¿no? Entonces, las organizaciones que su naturaleza, el negocio, lo tienen bien claro, están bien. Entonces, esa se llama lo que es la posibilidad. ¿Tienes recursos y capacidades para hacerlo? Claro, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros si no tenemos gente calificada en inteligencia artificial y nanotecnología cuando vengan las grandes inversiones? No sé. O sea, no vamos a poder más mejorar su calidad de vida. Eso hay que verlo, hay que estudiarlo. Habrá que poner institutos, habrá que desarrollarlo, ¿no? Y el otro es la posibilidad, adaptabilidad, posibilidad y la aceptabilidad. Que es, la pregunta de la aceptabilidad es, ¿cuáles son los costos? Eso es importante. Por eso que yo les decía, de la curva de aprendizaje, la curva de experiencia y la economía escala. Uno tiene que conocer sus costos. Uno se entusiasmará en vender, pero tiene que conocer sus costos. Y el flujo de efectivo te va a decir, oye, si le quitamos la inflación, le quitamos los impuestos, hacemos todo, este es el costo de tu dinero actualmente. Pero si yo tengo yo tengo 2 millones, ¿no? No tienes 2 millones, tienes 1,700,000. Porque ha habido una devaluación de la moneda, todas esas transacciones con el extranjero. Entonces, la concepción estratégica es el memorándum del CEO. O sea, cada dueño de negocio debe escribir un memorándum. Es lo que en la parte militar se conoce. Tú haces tu documento de 2 hojas. Y ya después viene el plan estratégico. Ya eso viene después con el equipo. Pero lo que tú piensas, ¿cuál es tu pensamiento estratégico? Por ejemplo, una de las cosas extraordinarias fue conocer cuál era el pensamiento estratégico de Israel. En 1957, ¿cuál era el pensamiento estratégico de Israel? Bueno, ahora tú ves a Israel que produce armas, nadie se mete con Israel, ¿no? ¿No? Era sobrevivir, la sobrevivencia del Estado-Nación. Entonces nosotros tenemos en los más altos niveles, es decir, ¿cuál es el pensamiento estratégico? Entonces, la condición estratégica
se inicia con el pensamiento estratégico. Y no puede estar democráticamente, no. El pensamiento estratégico es formulado por las mentes más instruidas. Entonces, la sobrevivencia del Estado-Nación, ellos lo consideraron. Y es por eso que cuando viene la guerra de los seis días y empieza el Yom Kippur, ellos atacan a todos los enemigos y los destrozan. Le quitan el poder combatiente relativo. Los aviones en tierra lo masacran. Entonces, ellos ya tienen un dominio, ¿no es cierto?, sobre el terreno. Uti possidetis. Entonces, el tema es el siguiente. La cohesión estratégica involucra el pensamiento estratégico e involucra los objetivos estratégicos. Entonces, si nosotros queremos hacer una empresa en el largo plazo, tenemos que pensar en eso. Bueno, seguimos avanzando. Ya hemos conversado sobre el triángulo estratégico, es clientes, empresas, y lo que es componentes, y la influencia en realidad sobre la plena satisfacción de los clientes, ¿no? Es un tema más. Bueno, vamos al modelo de negocios exitosos, ¿no? Ya. Este libro que ven acá es el Business Model and Innovation, escrito por Alexander Osterwalder. El suscrito tuvo la oportunidad, como yo les conté, de poder, en el 2011, él saca el libro. Y en el 2012 vino los europeos, la Universidad Europea, y desarrollamos este tema, el modelo Canvas. Ese es el famoso modelo Canvas, o Canvas, como se llama, ¿no? Bueno, este de manera general, antes del COVID, indudablemente, salud, pero ¿qué es lo que le preocupa a un emprendedor? 40% cosas que nunca ocurren, o sea, se llena de temores, de miedos, de cosas, ¿no? 30% cosas del pasado, o sea, vive mucho el pasado. Nosotros debemos de compartimentar, ¿no? Nosotros en la Marina tuvimos mucha experiencia en lo que es lucha contra incendio y experiencia en lo que es cuando traíamos cargas, o sea, compartimentar las cargas y compartimentar los espacios. Entonces, cuando había un incendio, por ejemplo, todos los días en la noche hacíamos ejercicio de incendio en la cocina. Entonces, todo el personal se ponía su casco, todo corría con su pitón, todo, pero cortábamos la energía eléctrica y compartimentábamos el espacio, ¿no? Entonces, nosotros debemos compartimentar las cosas del pasado. Entonces, no podemos estar, si yo quiero poner mi empresa, yo tengo que ver a quién le vendo, cómo le vendo y qué hago. Que lo que pasó, pasó, bueno, pasó, lo que pasó, pasó, no me interesa, no voy a estar yo alimentándome cosas del pasado. Eso es lo que nosotros debemos de tratar de que no nos influya. Y miren, 12% de preocupación de salud, no se preocupa por la salud. ¿Y qué es lo que le afecta a un pequeño empresario? La salud. Así es. Distintas preocupaciones y preocupaciones reales 8%. Entonces, él debe preocuparse más por la salud, más por las preocupaciones de las ventas y de la cobranza, olvidarse de las cosas del pasado, y dejar los temores de lado. Eso requiere una disciplina, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Este modelo Canvas, vamos de frente. Miren, para explicar de manera general nomás, y después vamos a la parte específica. Fueron 9 años de investigación doctoral. O sea, fueron un trabajo 9 años. ¿Cuántas personas? 470 coautores de 45 países. O sea, 470 personas trabajaron en el modelo Canvas. ¿Cuántos comentarios subieron? 1.360. Y es usado por las principales empresas, ¿no? Y aquí se llega el marketing es el centro de gravedad de las empresas, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Esto es lo actual. Lo actual es esto. Lo actual es que usted ponga un papelógrafo y ponga lo que vamos a ver ahora y trabaje con su gente y cada persona va poniendo, con su post-it, va poniendo sus ideas. Entonces, usted ya no escucha las peleas ya de la gente uno contra el otro. No. Todos dan sus ideas. Y después todas las ideas, ¿cómo todas las ideas se relacionan? Y eso es importante. Acá son 9 bloques, pero eso vamos a verlo de una vez más específico, ¿no? Acá. Ya, estos son los 9 bloques. Nosotros tenemos 9 bloques. Como ustedes observarán, tenemos 9 bloques. Pero ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es la propuesta de valor. Esto es importante. ¿Qué es lo que proponemos? Entonces, lo que nosotros proponemos puede ser un producto que sea novedoso, que tenga un mejor rendimiento en el arroz, por ejemplo, las mujeres compran arroz que la gente más, ¿no? Que sea personalizado, que sea atractivo al diseño, que el precio sea el adecuado. En realidad, la posibilidad de la reducción de costos, la reducción de riesgos, tú lo compras y tienes menos riesgos, la comodidad y la utilidad. Fíjese todos los componentes que debe tener una propuesta de valor. Esa propuesta de valor debe ser dirigida al segmento de clientes. Cuando yo hablo de segmento de clientes, yo puedo hablar, por ejemplo, vamos a suponer una veterinaria. Una veterinaria, que también he trabajado con ellos. Ellos tienen varios tipos de clientes.
tiene, por ejemplo, clientes que tienen que sus animalitos, sus pets, tienen problemas de alergia. Ese es un tipo de cliente. El otro tipo de cliente no es de salud, sino que tiene que ver el tema de lo que son operaciones o tienen ciertas características de alimentación. Otro tipo de cliente. Entonces, uno tiene que hacer una propuesta de valor para cada tipo de cliente. Qué interesante, ¿no? Y eso lo vemos en el Design Thinking, que es cuáles son las características en realidad del usuario, la experiencia del usuario. O sea, la propuesta de valor con segmento de cliente está relacionada a una sola palabra. ¿Cuál es la experiencia del usuario? Eso es una técnica nueva del siglo XXI, de 2010 al 2020. Antes no se hablaba de eso. Entonces, en la experiencia del usuario hay todo un tema de empatía, de cómo y de cómo se idea, cómo se define el problema. Eso se ve nuevamente en el entrenamiento militar. El otro tema es las posibles soluciones y después viene el prototipo. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes. Cuando uno habla de su producto del mercado, ¿qué es lo que sucede? Hay prototipos. O sea, puede ser que funcione o no funcione. Por ejemplo, los chinos se metieron a construir un portaavión. Prototipo. Falla, ¿no? Tuvieron que regresar hasta que yo ya recién pude salir. O sea, construir barcos, aviones. Son prototipos. Entonces, un prototipo es algo nuevo. Entonces, cuando usted lanza algo nuevo, usted tiene que saber de que hay una curva de aprendizaje, una curva de experiencia y una economía de escala. Entonces, fíjense cómo el conocimiento, cómo se va relacionando. Entonces, el modelo de negocio, capaz, por ejemplo, en el caso de mi amigo el dentista, esto lo conversamos. Entonces, él dijo, es perfecto, yo tengo varios tipos de clientes. Entonces, primero quería seleccionarlos por edad, los mayores, los menores, ¿no? Dijo, no. Personas a las que les falta dientes, prótesis. Muchachos que tienen problemas de la boca, correcto. Entonces, y después amplió a lo que era el seguro social, personas que tenían ya un ingreso diferente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de las relaciones con los clientes y los canales de comunicación, y esto es importante conocerlo, ¿no? Porque vamos nosotros a hablar sobre lo que son los canales de comunicación. El canal de comunicación es dar a conocer a los clientes los productos y servicios. ¿Cómo damos a conocer? ¿Y cómo ayudamos a los clientes a los que lo evalúen? Entonces, eso es importante. El canal de comunicación es dar a conocer. ¿Cómo lo doy a conocer? Tengo que ver la forma de dar a conocer. Entonces, el canal de comunicación es cómo lo doy a conocer. ¿Cómo lo doy a conocer? A través de los medios, a través de las personas, a través de la llegada. Entonces, el canal de comunicación es que no es muy tan caro y puedo yo dar a conocer. Puede ser un rumor, el boca a boca. Y la relación de los clientes es importante, es diferente. En la relación de los clientes es cómo yo al cliente, en realidad, puedo yo fidelizarlo. Y cómo yo puedo estimular las ventas. Entonces, en el canal de comunicación, yo le informo al cliente. Pero en la relación con el cliente es cómo lo trato. Cómo me paga. Por ejemplo, yo he hecho este modelo Canvas también para empresas que tienen proveedores y tienen clientes, ¿no? Y la relación con, yo pongo relación con clientes, proveedores. ¿Cómo le pago yo al proveedor? ¿Cómo le pago? ¿O el cliente cómo me paga? Entonces, la relación con los clientes está relacionada a la forma de pago y en realidad a fidelizar al cliente. Hacer que la persona se sienta cómoda. Pero el canal de comunicación es cómo le hago llegar la información. Una vez que tienes eso, tú tienes que analizar lo que son las actividades claves y los recursos claves. Y eso, por ejemplo, es importante. Los recursos claves, vamos a los recursos claves. ¿Cuáles son los recursos claves? Los físicos, infraestructura, ¿no? Pero también hay recursos claves intangibles, que es la intelectualidad. Es conveniente tener en tu empresa personas que piensan. Eso es importante. Los recursos claves son la forma de tratar a las personas a través de lo que se le llama ahora los recursos humanos, pero ahora tienen otro nombre, el capital humano, ¿no? Y los recursos, en los recursos clave está la parte económica también. Entonces, el recurso es algo que tú puedes utilizar porque se encuentra, está. El recurso clave está. Tangible o intangible, pero está. ¿Correcto? El recurso clave está. Las actividades claves no. Las actividades clave están relacionadas a lo que son la gestión, la forma de actuar. La actividad clave, hay dos palabras que son importantes, que se llaman el know-how administrativo y el know-how operativo. Por eso que en una empresa, cuando uno tiene una persona en un puesto importante, debe poner un ayudante.
o esa persona se puede ir. Entonces tenemos al ayudante que puede asumir el cargo. Entonces las actividades claves, el know-how administrativo, o sea, en realidad la diferencia en las empresas que producen los mismos productos o venden los mismos productos está en el know-how administrativo. O sea, dentro de los teóricos, de los intelectuales, hablan que la innovación debe ser dada en la parte administrativa, ¿no? Increíble. Uno piensa que debe ser en la parte tecnológica, en la parte de producto. Pero ellos hablan de la parte administrativa. Entonces, las actividades claves, el know-how administrativo y el know-how operativo. Es fundamental, el know-how operativo. Entonces, el know-how operativo nosotros tenemos que tener, que si nosotros en el recurso clave tenemos unas máquinas, el know-how operativo sería que las personas sepan manejar las máquinas adecuadamente, que le hagan un mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? Y después nos vamos nosotros a las alianzas clave. Esto es importante. Las alianzas claves no solamente son las personas, sino son instituciones, son organizaciones que hacen, que te ayudan a que tu producto sea rentable, que te ayudan a que tu producto se maneje bien. Entonces, las alianzas claves, por ejemplo, deben ser con las municipalidades, las empresas, con los gremios, por ejemplo, o con grupos relacionados, ¿no? Ahora, ya tenemos para allá, vamos a hacer modelar esto más, tenemos la estructura de costos y los flujos de ingresos. Entonces, eso ya es parte de la parte financiera, ¿no? Tenemos que hacer una buena estructura de costos. Pero, ¿cómo empezamos este modelo de negocio con base? ¿Cuáles son mis propuestas de valor y cuáles son mis clientes? Y ahí, ¿cómo me comunico con los clientes, ¿no es cierto? Y cómo hago una buena relación con ellos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es importante. ¿Cómo los atiendo? ¿A quién atiendo primero? ¿Cómo priorizo? ¿Cómo trabajo yo, por ejemplo, los recursos claves que tengo? ¿Los recursos físicos o intangibles? ¿Cómo los trabajo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles me faltan? ¿Qué debo hacer? Y después, ¿cómo debo manejar mi know-how administrativo y operativo? ¿Cómo debo desarrollarlo? Y las alianzas claves que debo tener. Eso es importante, ¿no? Eso es fundamental. Y en las alianzas claves también están los proveedores. Eso es tremendamente importante. Por ejemplo, en un trabajo que he hecho sobre el design thinking, sobre este design, la experiencia del usuario en restaurantes. Un trabajo bastante amplio, muy importante son los proveedores, fundamentales. Entonces, cuando tú ves restaurantes, pones, hay que entrenar a la gente, debe poner bien los cubiertos, los productos, está bien, eso está perfecto, eso está muy bien, pero y lo que está detrás del escritorio, o sea, el proveedor, la calidad del proveedor. ¿Saben lo que hace Starbucks? Por ejemplo, va al Cusco, ¿ya? Y le dice a los cafetaleros, ya, quiero que siembres café para mí. Muy bien, acá están las semillas. Sí, señor, pues tengo que preparar la tierra. Muy bien. Acá están los recursos, preparan la tierra. Por supuesto que le ponen un supervisor, ¿no? Porque tampoco es así, ¿no? Y le compro el producto a un precio antes que el café, una planta de café es permanente, no es una planta de café. Si es que crece recién. Un café gourmet, estamos hablando de más de 2 años, 3, 4, 5 años, puede trabajar hasta 12 años, ¿no? Una planta de café. Entonces, ellos hacen una certificación del insumo antes de que el insumo vaya a su tienda. Por eso es que ellos agarran y ponen una bolsa de café de Tailandia. A mí me dio mucha alegría cuando estuve en Francia, haciendo una comisión de la Marina de Guerra del Perú. Hay un puerto que se llama Lorient, que queda al sur de Brest, en el Atlántico Norte, ¿no? Entonces, con mi mujer, bueno, nos habíamos casado recién y vivíamos en ese puerto porque tenía que trabajar ahí. Entonces, nos íbamos a tomar a una cafetería, a un restaurante chato, a comer un postre, un café. Y de repente me levanto la vista y veo café del Perú, caray. O sea, la señora francesa en L'Oréal, que era un puerto pesquero, ellos compraban café a los peruanos. Interesante, ¿no? Entonces, vean, esa es una alianza clave que ha tenido ese productor para llegar hasta ahí. Bueno, esta es la parte teórica, pero vamos a la parte práctica de un trabajo que yo he hecho, ¿correcto? Un trabajo que hemos hecho, bueno, con un grupo que lo lideré. El modelo Canvas del de Gamarra. Cuando yo hice esta investigación, la hice sobre un tipo de productos, prendas textiles, ¿correcto? No sobre todo, sobre prendas textiles. Entonces,
En la prenda textil, ¿cuál es la propuesta de valor? Ellos, yo estoy hablando de ojo, de que hay varias posibilidades de análisis de esto, no solamente la que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de los grupos de emprendedores que vendían más, los que tenían el 70-80%, 70% de las ventas, lo demás era el menudeo, ¿no? Ustedes saben que el kilowatt hora en Gamarra es más caro que en el Joker Plaza. Yo no sé si habrá cambiado, pero era más caro, es una cosa espectacular. Yo creo que el señor forzaba y se paseaba por ahí, bueno, me parece muy bien, ¿no? Pero aparte de ponerse a la sombra, debe ver la parte de los costos que tienen los emprendedores. Entonces, vamos a la parte de que ellos, por ejemplo, tenían su propuesta de valor era cumplir con especificaciones técnicas, una buena logística y diferentes productos. O sea, ellos, en este ejemplo, estoy viendo algunos segmentos de mercado. En este caso, sector público y privado. En el sector público, las instituciones del Estado que requerían prendas, ¿correcto? Y en el sector privado, sí, habían varios tipos de diferentes. Habían textiles que le compraban, mandaban a hacer las telas, ¿correcto? Es más, le daban el hilo, se mandaban a hacer las telas y les exportaban. Otros les daban la tela para que hagan los productos sin marca y le ponían una marca en el trajero, ¿no? Entonces, hay varios segmentos de mercado en el sector público y privado. Pero están todos relacionados a las especificaciones técnicas y a la logística. Esa es la propuesta de valor. Ahora, ¿cuáles eran los canales de comunicación más adecuados, no? ¿Cómo se comunicaban? Por el inventario. O sea, de acuerdo al inventario que ellos tenían, o sea, si ellos estaban trabajando un producto y no podían atender ya sea al gobierno, al sector público o a los empresarios, ellos comunicaron. Había buena comunicación. ¿Y qué relación eran con los grandes compradores? O sea, siempre en Gamarra nosotros vemos que es un montón de gente que sale los vendedores ambulantes, pero detrás de eso hay la producción de prendas para otro tipo de clientes. Por ejemplo, prendas que se venden en el interior del país, ¿no? Entonces, empezamos a hacer el análisis y los recursos claves eran, pues, la manufactura, definitivamente, son unos tromes, los operarios y el acabado. Entonces, ahí hay, por ejemplo, una especie de clusters. O sea, una persona corta y en otro taller que está cortado, lo cose, en otro taller le pone la... O sea, ya hay un sistema de trabajo ahí establecido. Entonces, ya los recursos claves, como Emporio de Gamarra, se trabaja muy bien. Hay toda una cadena de valor y una cadena productiva que uno no la ve, pero que existe, ¿correcto? Y las actividades claves en realidad eran la gestión de emprendimiento. Entonces, uno de los, si usted me pregunta, uno de los negocios en ese momento, cuando hice el trabajo, uno de los negocios que tenía más rendimiento era las tiendas que vendían traje de novia. O sea, las personas que vivían por ahí en la Victoria, en el Cono Norte, ellos, las chicas iban a comprarse su traje de novia, ahí en una tienda de Gamarra. Se hizo rico. Pero mire, se concentró en los trajes de novia. No se puso a hacer ropa interior, no, traje de novia. Y las alianzas claves en ese momento eran prácticamente de aquellos que trabajaban en el canal de distribución. O sea, ellos producían las prendas, pero había alguien que lo vendía al departamento y otros sitios. Bueno, y la cadena productiva total de estructura de costos y el flujo de ingresos, el mercado lo regulaba, ¿no? Entonces, es una experiencia así general que yo quería hablar sobre el modelo de negocio Canvas, que es conveniente realizarlo. Ahora, vamos al modelo de negocio y la estrategia del Océano Azul. Y acá está. Nosotros nos han entrenado, hemos estudiado en la universidad, todo, sobre la estrategia del Océano Rojo. O sea, tú tienes un competidor, hay que competir con el competidor. Hay que tratar de vender más que la competencia. Hay que satisfacer la demanda. Hay que comercializar con relación costo-valor. Y hay que alinear la organización a la elección estratégica. Diferenciación con bajo costo. Entonces, cuando yo hago el planteamiento estratégico, yo me doy cuenta de que si yo me encasillo en Michael Porter, estoy en el Océano Rojo. Pero, ¿qué pasa con el Océano Azul? ¿Qué posibilidades hay de crear un mercado único? Claro, eso lo vamos a ver ahora. Tomar irrelevante la competencia. O sea, cuando el Circo de Soleil se presentaba, ya no tenía animales, sino tenía shows. ¿Y quiénes iban al circo? Los papás, los tíos, que pagaban más, ¿correcto? Tú pagabas más y tenías, no tenías que cuidar animales. O sea, él creó un mercado. Claro, entonces la demanda de él era las personas mayores que podían, ahora tienen problemas financieros, pero ellos crearon un mercado donde la demanda era el hombre, claro. Por ejemplo, cuando yo tengo tres hijos y uno
más o menos, tenía, por decirte, 8 años, los otros tenían 5 y 4. O sea, 3 hijos, hombre. Entonces mi mujer, entonces Julio, me voy al circo, yo me lo llevaba, ¿no? Claro que iba con ella, pero a veces ella no quería ir, porque a ella no le gustaba el circo. Pero a ellos sí le gustaban los animales, se subían todo, ¿no es cierto? Claro, pero cuando vino el circo, el Soleil, y después hemos ido ya cuando ellos tienen 30 años, por supuesto, ya tenían otra, la gente que iba era otra gente, gente que podía pagar. Entonces, en los estrategias de azul es, ¿cómo hacer en este momento del COVID-19, cómo hacer para crear un mercado diferente? Eso hay que verlo. Eso es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Entonces, la estrategia de Océano Azul, por ejemplo, acá le pongo 3 casos. CNN, 24 horas, la noticia, 24 horas. A mí me gusta estudiar, por ejemplo, CNN Dinero, me gusta escucharlo. A veces Oppenheimer, y a veces hay un Longano, un argentino que a veces entrevista a gente interesante. El Circo Soleil, y vamos al NetJets. NetJets es una compañía interesante, porque se dio cuenta de que los ejecutivos, esto es lo pasado, ¿no? Se dio cuenta que los ejecutivos se demoraban un montón en subir un avión y tenían que viajar, porque en Internet prácticamente tuvo mucha vigencia a partir de 2000, pero antes muy poca. Entonces, ¿qué hizo? Creó una empresa de aviones chicos y hacía, pues, conversar con las corporaciones. Señor, no hay problema, hay un ingreso anual, se lo paga con los mantenimientos, ¿cierto? Usted quiere el avión en 48 horas, yo le pongo un avión, y el avión lo lleva de tal sitio a tal sitio. Y obviamente había un costo, ¿no? Pero ya no tenía el hombre que hacer su cola, el viaje era directo. Entonces, NetJet fue una compañía de éxito, ¿no? Es un ejemplo de cómo cambió el mercado. Sí, por eso leí, ¿cómo cambió el mercado? Ya no se dirigió a los niños, sino dirigió a los padres o a los familiares. Y CNN, ¿cómo cambió el mercado? A través, en realidad, de las 24 horas de comunicación, ¿no? Entonces, cuando uno hace una estrategia de Océano Azul, que tiene que analizarla, hay 4 factores. Uno debe reducir los costos, uno debe eliminar los costos, potenciar la curva de valor y crear diferenciación. Pero ¿qué es lo que pasa con la estrategia de Océano Azul? La estrategia de Océano Azul es una cosa interesantísima, porque uno lo que hace es, tiene diferenciación y tiene bajo costo, ¿no? Alinea el resto de la organización con su estrategia y tiene diferenciación o bajo costo, o sea, tú tienes, acá hay un error, es diferenciación y bajo costo. Y acá es diferenciación o bajo costo. Entonces, en el circo anterior, que era o es muy diferenciado o era de bajo costo, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía en el Callao en un momento dado, era chico, y iba en los circos, y había una trapecista, y me enamoré de una trapecista, tenía 12 años. Pero, ya que fue una cosa espectacular, de bajo costo. Pues yo sí pagaba, no me metía debajo de la cara, sí pagaba. Pero el Circo del Soleil, por ejemplo, es una cosa interesante, ¿no? O sea, en los mercados de Océano Azul, el producto es diferenciado, pero tiene bajo costo. Ese es el secreto más grande de esto. Bueno, vamos al método ISOAP. Y este es el que yo quería concentrarme. Miren, el método ISOAP, ¿por quién fue creado? Por un profesor Aronson, como respuesta a los problemas raciales. Y había un problema ahí de competitividad en las clases. O sea, él dijo, acá hay problemas de competitividad, ¿no? Yo tengo que solucionarlo, ¿no? Sí, y creó un método. Ya, este es el método que a mí me gusta. Miren, en este método nosotros observamos que hay 3 componentes, cimientos, marketing y estrategia. Si nosotros vamos a lo que son los cimientos, el primer elemento es la mentalidad. Eso es importante. O sea, la mentalidad es fundamental. Entonces, nosotros en nuestra organización debemos tratar de adecuar una mentalidad positiva, de desarrollo. No podemos estar mirando la crisis como crisis solamente, sino como oportunidades. ¿Qué oportunidad tengo yo para sobresalir por acá? ¿Cómo hago? Ahora, si nosotros seguimos pensando, miramos infraestructura online y personas online y offline, entonces tenemos que amalgamar. ¿Qué tenemos que hacer? Amalgamar. Lo que es la parte digital con lo que es la parte offline. Y ahí hay que pensar, porque en realidad la parte digital te atrae, hace que te pongas en inversión, que te metas en el tema. Entonces, cuando tú te metes en el tema mucho en la parte offline, tú vas dejando de lado lo que es offline. Te metes en la parte online y dejas de lado la parte online. Entonces, la persona, si usted ve ahí el concepto, la persona es importante, es la que tiene que determinar
cuánto de mis actividades hago de manera online y cuánto de mis actividades hago de manera offline. Entonces, si tú tienes una fuerza de ventas, tú tienes que tratar de ayudarlos para que ellos tengan una comunicación digital con el cliente y contigo. Pero por otro lado, hay que entrenar esa fuerza de ventas. Hay que llevarla, hay que conducirla hacia lugares donde puede tener éxito. Entonces, no todo es online. No es así. Es una parte del tema. Entonces, y la infraestructura online también tenemos que tener cuidado. Porque nosotros todos los días hay nuevas redes sociales, nuevos elementos. Entonces no podemos estar saltando como pericos, ¿no? Entonces, cuando uno ya empieza a caminar en estos trastes, uno se da cuenta y dice, no, aguanta, mejor por aquí. ¿Qué es lo que nos pasa con el celular? ¿No es cierto? Hace más o menos unos 8 años teníamos un celular, así, después venía acá y decía, no, acá hay un buen celular, ya terminó usted, pero no se preocupe, señor, este es un nuevo celular con una mejor cámara. Y a usted no se preocupe. Esta mejor cámara tiene mejor resolución, mejor todo lo, y pero tienes que pagar 40 soles. Entonces, de repente, tu recibo, que era pues en este momento de 70 soles, pasaba a 140. Entonces, tú después te das cuenta de que tú te has podido quedar con otro celular. ¿Por qué tenías que comprar un celular nuevo? ¿Entiendes? Entonces, también hay el juego de hacerte creer de que lo bueno que es online, ¿no? Es un tema, por ejemplo. El tema de automatización, fíjense. Yo estaba estudiando a Elon Musk. Elon Musk es en realidad una de las personas más ricas en Estados Unidos. Él tiene varios proyectos. Un primer proyecto es Tesla. El segundo proyecto es Neuralink, que es cómo mejorar la neurona cerebral a través de implantación de unos chips. El tercero es el de mejorar la... El reducir el costo de energía en los hogares a través de poner celdas en la parte de arriba de los hogares, o sea, celdas para que obtengan la energía solar, ¿no? Y el cuarto es el de tratar de que la raza humana pueda establecerse en Marte. Pero dentro de todo esto vamos a hablar de algunos de los puntos, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre la automatización. Entonces, cuando él saca sus automóviles eléctricos, ¿no? Él quiere automatizar todo. Entonces, no sé si ustedes han tenido experiencia, pero pasar a la automatización de todo un sistema es difícil y no es tan fácil, ¿no? Es como tener un avión prototipo o una máquina prototipa, ¿no? Entonces, la automatización siempre, siempre se encuentra temas que son cuellos de botella. En la automatización, entonces uno lo que puede hacer es lo siguiente: o automatizo todos mis procesos logísticos, o mis procesos contables, o hago outsourcing, contrato una compañía que me dé el servicio. Entonces uno tiene que ver ahí los costos, ¿no? Automatizar o contratar a una compañía para que te haga outsourcing, ¿no? Entonces, él dentro de su método, no significa que este es el método que debemos seguir. Yo lo que estoy poniendo a colación es todos aquellos ingredientes para hacer una torta, y que la torta le gusta a la gente, la abuelita, la mamá, y que bueno, no nos caiga mal el estómago. Entonces, los cimientos están relacionados a la parte offline y online. ¿Correcto? Es importante. En lo que es el marketing, él sí habla solamente sobre la parte del marketing online. Creación de contenidos. Es uno de los temas en los que yo me encuentro. Yo trato de crear contenido permanentemente, ¿no? El marketing multimedia, usar el marketing y el email marketing no ha muerto. O sea, hay que tener una continuidad. O sea, hay que usar varios elementos para lo que es el marketing. Y el CEO, el tráfico, hay que preocuparse por el tráfico. Pero tampoco pensar que el tráfico que uno paga a Facebook o a Google es el que te va a solucionar el problema. Hay que ver qué tráfico es más adecuado. Entonces, él hace todo su análisis en relación a la parte de lo que es la parte online. Y en las estrategias, sí. Él dice de que una de las maneras de tener ingresos es a través de marketing de afiliados. Claro, tú puedes vender productos de otras personas y ganar dinero. El marketing móvil usando y otros tipos de analítica web. Entonces, este es el segundo nivel. Bueno, acá hablan de mí, cuenta con la chica, bueno, simpática, la profesora. Acá mi amigo, que es un experto en Facebook, ¿no? ¿No? Y bueno, esos son los libros que yo tengo en Amazon, que pueden verlos, pueden comprarlos a través de Amazon. Este fue mi primer libro, Negocio en la Era Digital. Fue muy bueno. Y fui coautor, ¿no? Internet mató al empresauro. Este es un libro que lo hice hace como 8 años, más o menos. Y explico de que si uno no entra al internet, es un empresauro. El libro que llevas adentro, bueno, no hay otros libros, ¿no? Soy emprendedor,
y bueno, acá me ponen, yo no soy almirante, yo soy comandante de la Marina de Retiro, pero me ponen el almirante, entonces, bueno, es como decir el general, el que cantaba, ¿no? Pero mi penúltimo libro es El Arte de la Guerra, que algunos de los que están acá presentes lo tienen y lo han leído. Entonces, si ustedes desean, me avisan, pueden comprarlo por internet. Pero dicen, no, Vito, yo quisiera tener tu libro, entonces yo tendría que conversar con usted y les lo hago llegar. Bueno, acá tienen mis redes de contacto en el extranjero, en Estados Unidos, ¿no? Importante. Por ejemplo, él es Peter Senge, el creador de lo que es el pensamiento sistémico, ¿no? Es un experto en conferencias y él es un experto en lo que es el Forex y en lo que es venta de moneda extranjera. Muy bueno. De los que hay en el extranjero, a mí me gusta, es el mejor. ¿No? Él es Yenuk Chu, ¿no? Este es un muchacho de Sevilla que fue infante marino en Estados Unidos y es muy bueno en lo que es las redes sociales y es un amigo también español, ¿no? Acá conversando con el grupo AMI, que es un grupo, hice mi primer libro. Hice mi primer libro que hice con ellos, ¿no? Con Mario Corona. Mario Corona es muy bueno. Mario Corona, con él tengo una relación comercial, con Mario Corona, ¿no? Y él y Lázaro Bestin habla sobre lo que es el desarrollo humano. Muy bueno el desarrollo humano. Y él ya se ha dedicado a hablar lo que es el Forex. Vinieron al Perú, se pusieron la camiseta del Perú, todo una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, tú puedes lograr esa libertad financiera. Entonces, cuando te habla Kiyosaki de tu libertad financiera, que es una de las cosas más importantes, nosotros debemos de considerar de que tenemos que saber qué modelo de negocios tenemos, cómo vamos a invertir y cómo vamos a manejar. Entonces, nosotros debemos tratar de usar mi recomendación, que usemos el modelo Canvas y el modelo de lo que es Jigsaw en lo que es la parte de lo que es la mentalidad y lo que es todo lo que es relacionado a qué cosas son las que debemos tener offline y qué cosas que tenemos que tener online. Entonces, tenemos que, como ya hemos hablado anteriormente, debemos administrar bien el tiempo y debemos de trabajar sobre los clientes, ¿no? Es una cosa, los beneficios. Mejoras tu resultado financiero, tus ingresos se triplicarán, tu marca se triplicará. Esto es algo que yo recomiendo, ¿no? Entonces, acá los invito a que ustedes, bueno, doy consultoría y coach certificado, ¿no? Y acá, si ustedes entran a Plaza Consultores, porque de arriba no lo he puesto, van a conseguir, le voy a regalar un libro, que es sobre el modelo de negocio, ¿no? Entonces, ustedes entran ahí, ponen su correo, y van a recibir un libro, ¿no? Entonces, los productos que yo doy, de manera general, es consultoría digital, presencial, coach, o sea, hay cosas que yo no manejo, pero que yo tengo componentes que yo les digo, esto se hace así, así, así. Esto puede hacerlo así. Yo no puedo hacer todo. Y sería una mentira hacer todo. Y decir que yo puedo hacer todo. No, no es así. Yo soy un experto en lo que es estrategia. Y vengo trabajando hace muchos años. Trabajo con medianas y pequeñas empresas. Pero normalmente hay una buena relación que tengo con las personas. Entonces, me siento a conversar con las personas, vemos y digo, mira, este es mi plan de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Correcto? Lo hacemos, ¿no? Yo voy a tratar de ser sincero. A mí me va bien. Y me va bien porque se me he concentrado en lo que es la estrategia de negocio. Esa es la verdad de las cosas. Pero también, como hay algunos participantes acá, me gusta la parte estratégica. Entonces también trabajo en el Instituto Histórico Estudios Marítimos, ¿no? Una institución relacionada a la Marina de Guerra, donde se hace investigación y yo me nutro a los historiadores, ellos, o sea, para mí es una vivencia extraordinaria. Y bueno, yo los espero, pues, y tomen nota acá, plazaconsultores.com, entran, ponen su correo y van a descargar un libro. Y lo más importante, maestros, Colegio Militar de un Soprado, disciplina, moralidad y trabajo, ¿no? Es increíble, ¿eh? Y yo le cuento para terminar. Yo entré al un Soprado porque yo quise entrar al un Soprado. Mi padre, yo estaba en el Colegio San José Marista, pero no me fue bien, me fue mal. Cuando yo estuve en el colegio, yo estaba en un colegio mixto, en el Callao. Y me acuerdo que no sé por qué, creo que mi hermana me llevaba al colegio. La empleada nos recogía, mi hermana que era mayor que yo. Pero parece que la empleada le dijo a mi mamá, le pasó un soplo. Su hermana le pega a su hermana. O sea, me pega. No me acuerdo, como comprendía, ¿no? Mi querida hermana. Entonces mi mamá dijo, ya, vamos a cambiar de colegio. Me pasaron al colegio Marista. Pero a mí no me fue bien. ¿Por qué? Porque mis compañeros estaban desde transición. Entonces, cuando yo entré en cuarto de primaria, bullying, me trompeaba todos los días.
Y a mí me gustaba preguntarle al profesor, profesor, o sea, yo quería hacer, quería descollar. Entonces, peor, o sea, creo que creé una antipatía. La figura es que, y esto es algo que yo quiero contarle por una anécdota, ¿no? El director del colegio, el hermano Jorge Negri, me acuerdo, me llamó. Entonces yo fui con mi mamá y me dijo, ¿por qué se quiere ir al colegio? Y no sabía qué decirle. Bueno, yo quiero marchar, le dije, quiero entrar al ejército. Los generales pueden marchar, entrar al ejército. Bueno, voy a entrar a la marina, le dije, yo no sé si declaré en ese momento, no sé cómo, decreté. Bueno, la figura es que me dieron un soprano, excelente. Me sentí, la verdad es que estoy contentísimo, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, y por cosas del destino llego a ser un puesto de ayudante del ministro de Marina, que en esa época pues, era miembro de la Junta de Militar de Gobierno. Y de repente, cosas del destino. Yo estaba en el despacho ahí, y, señor, lo llama un señor José de Negri del Callao. Que pase, por favor. Salí, me encontré con el hermano, vestido eterno. Hermano, le dije, no soy hermano, mijo. Me decían Jorge Negri, porque yo soy José Negri. Me he casado y todo. Y la verdad es que estoy concursando para ser director del colegio, un colegio que nosotros tenemos, la Marina pues tiene colegios para diferentes, para el personal, para los oficiales, ¿no? Entonces, de ventanilla, estoy concursando. Quiero que me ayudes. Pero yo no sé por qué, no sé si fue la Virgen María. Dije, pues ahora tome asiento. Y señor ministro, quiero con usted. Sí, un ratito. Efectivamente, a media hora entré. Admirante, le dije, hay una oportunidad de que nuestro colegio, el personal subalterno, tenga un excelente director. Porque era extraordinario. Ya, mijo, vamos a ver. Entonces me dijo, tú no hagas nada, mijo. Tú que venga el director de personal. Entonces yo me fui a mi oficina y llamé al director de personal y me olvidé del tema. Entonces lo llamé al señor, le dije, ¿sabes qué? Ven dentro de 2 días, te vamos a hacer una respuesta. Entonces al día siguiente me llama el ministro y me dice, mira, acá está firmada la resolución. Nombrado. Estuvo 30 años de director del colegio de Ventanilla. Sus hijos después fueron maridos, ¿no? Pero imagínense, una cosa espiritual. Yo me salí del colegio y me fui al guión soplado. Y en el guión soplado, pues, uy, es una maravilla. Verdaderamente estoy muy contento de haber sido exalumno. Para mí me ha formado tremendamente. Y estoy muy orgulloso de yo me acuerdo que había un capitán Paz Cuervo, que después, él quería que entre al ejército. Pero no me presenté al ejército. Y yo llegué a ser monitor. Pero fui monitor en julio. No fui monitor, hice el curso de monitores y recién en julio hubo un problema con un compañero, creo, y me nombraron a mí a la 11ª sección, me acuerdo. Y fui monitor de la 11ª sección y la promoción 21 fue la que estuvo, ¿no? Y muchos de ellos entraron a la Marina y después los he visto, ¿no? Pero verdaderamente yo quiero agradecer a la asociación de Soparina por esta oportunidad que me ha dado de poder, en realidad, dirigirme a ustedes, poderles darles el material que he preparado. Y estoy a su disposición, porque el objetivo de nosotros es ayudarnos y generar una empatía intelectual y también espiritual. Y también quiero agradecer la presencia de invitados que he tenido la oportunidad de invitarlos, que no son del Colegio Militar, algunos son de la Marina, también damas, ¿no? Y que han venido porque creo que tenemos nosotros una formación muy importante de caballeros, y creo que eso es importante. Lo que quería agradecerles, gracias. Bueno, es algo, todavía le dejo acá mi característica, pero quería terminar con esto. Y bueno, le devuelvo el control a Juan, ¿no? Gracias, Víctor. En realidad, bueno, nos hemos quedado asombrados porque creo que ni agua has tomado y nos has dado una buena charla, de verdad. He estado atento a todo lo que nos has estado diciendo. No sé si, sé que nos hemos extendido un poco, pero no sé si alguno de los hermanos quiere hacer alguna pregunta a Víctor. ¿Lo puede escribir en el chat o me pide para darle el micrófono? ¿Alguna pregunta o alguna inquietud respecto a la charla? Si no... Listo. Entonces vamos a dejar los micros abiertos para que se puedan despedir de Víctor.
Sí, por favor. ¿Pueden abrir sus micros? Acá Carlos Malone, muy agradecido, mi técnico, dice. Víctor. Gracias, Carlos. De igual manera, Víctor, un saludo a mi técnico. ¿Y podrías poner, por favor, la última diapositiva donde están toda la información para poder ubicarnos? La que continúa. Eco, esa, donde dice como. Y mi felicitación, es una charla bastante amplia, puntual, y siempre aprendemos algo. Muy buenas noches y bendiciones. Listo. Gracias, muy amable. Muchas gracias, de Ricardo. Feliz 28 también, está diciendo Ricardo, para todos. Gracias. Listo, señores. Entonces, bueno, la Asociación Lacio Pradina les agradece por su participación. No, vamos a continuar el próximo viernes. Igual el video va a ser colgado en el canal oficial de YouTube. Todas las personas que mandaron un mensaje o se inscribieron a través del 94340575, le vamos a hacer llegar el material que Víctor nos va a dejar, este material que hemos visto en las diapositivas. Y obviamente espero que haya sido de su agrado. Y bueno, les deseo un feliz 28. De hecho, que vamos a estar publicando algunas cosas en las redes de la asociación. Y ha sido un gusto verlos, hermanos, obviamente, y que estén presentes y participen esta noche con nosotros, ¿no? Una cosa, Juan, que quería hacer un alcance. Aquellas sí. Personas que deciden comunicarse conmigo, con mucho gusto, me envían un correo y me comunico con ellas, ¿no? Listo, listo. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Buenas noches. Víctor, fue excelente, excelente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor. Muy completa y didáctica, Víctor. Felicitaciones. Muy buena. Gracias, Victorio. Muchísimas don Víctor, muchas gracias. ¿Eh? Gracias. Muchas gracias, don Víctor. Cuídense. Que pasen buenas noches. Ok, gracias Víctor, de parte de Bruno y de Alfonso, Daniel Ángeles. López Marmo de la 21 se despide. Buenas noches para todos los sopradinos. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Gracias, Rudy. Buenas noches. Bueno, muy agradecido a Víctor y a Juan. Muchas gracias por todo. Ya, don Pepe, gracias a usted. Gracias por su participación. Gracias, Víctor, por tu interesante charla de negocio y felicitarse por tu trayectoria pedagógica y sentido social. Un abrazo, coloradito. Gracias, Pepe Lucho. Gracias. Buenas noches, caballero. Vamos a cerrar la sesión. Gracias. Gracias también. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.